Hola amigos, una vez más me encuentro frente al Estadio Santiago Bernabéu por dos razones. La primera, como todos saben, están las obras de renovación. Me he puesto a pensar que este es un hecho histórico, así que quiero al menos una vez a la semana documentar cómo van los avances, documentar el proceso de las obras. Así que estaré viniendo por lo menos una vez a la semana como mínimo para ir documentando el proceso. La segunda razón es porque si vieron el video anterior, recuerdan que tenemos un sorteo en proceso entre las personas que comentaran el video, una bufanda y una fotografía autografiada. Entonces pensé qué mejor sitio para realizar el sorteo que frente al propio estadio. Así que si se quedan al final del video van a poder ver quién va a ser el afortunado que se va a llevar por hoy la bufanda y la fotografía. Hoy es lunes 26 de abril del 2021, mañana lluviosa en Madrid, pero eso no hace que se detengan las obras, al contrario, vemos con la velocidad en la que se está llevando a cabo esta renovación en cada punto, en cada esquina del estadio. Entonces, como vemos, ya están arriba la cercha, una de las cerchas, y está en preparación la que será la cercha del lado este, la más grande. Estaremos viéndola a detalle. Aquí vemos cómo entran y salen camiones sacando tierra de las excavaciones. Recuerden que se están haciendo muchas excavaciones dentro del estadio, en donde hay nuevos túneles de acceso y también donde será que se guardará el césped retráctil que tiene el estadio. Entonces, por eso sale cantidad de tierra diariamente. Que en la parte superior de la grúa, como ahí, está el operario. O sea, hay una persona ahí que es la que maneja esa enorme grúa. Y entonces me surgió la duda, ¿cómo sube esa persona? Miren la altura que tiene eso. O sea, está altísimo. O sea, estaba pensando, ¿cómo sube esa persona hasta ahí? Pero estoy notando, si ven esa cajita que está a la parte de la grúa, esa cajita es un elevador, un ascensor. Entonces, lo que estoy viendo es que el operario pues sube por ahí. Interesante todo el proceso de esta obra y la maquinaria que se está utilizando. Es increíble la magnitud de todo lo que se puede lograr ver. Uno de los avances es que esa mega cercha blanca que está y que cubre todo lo ancho del estadio es una sola pieza que va a ser izada, me imagino yo que en los próximos días. Ha sido un largo proceso de llevarla hasta ahí, han ido armando parte por parte. Las últimas semanas han estado pintándola, y entonces esas piezas amarillas, como por ejemplo esa que está ahí arriba, son las que son las uniones entre las piezas blancas que cruzan, que son las piezas largas, entre ellas esas enormes piezas amarillas son las que unen cada parte. Entonces esta cercha blanca, la última que falta, sobresale de la estructura del estadio. Ya como vemos, hay una que descansa en las paredes del estadio. Pero recuerden que según el diseño recuerden que el nuevo diseño es que estas torres que están ahí, como esta es la torre B va a ser una de las torres que va a ser derribada a la par, y un poco más afuera se está construyendo una nueva torre totalmente metálica, y entonces va a sobresalir de lo que es la estructura actual. Toda esta estructura va a ser el soporte de lo que será la nueva piel del estadio. La piel va a ser totalmente de acero y va a recubrir todo lo que es el estadio. Entonces, en esta semana, espero que muy pronto, y espero poder grabar
el ascenso de toda esta estructura. Increíble cómo es una sola pieza y van a elevarla y no la van a elevar por partes, sino que van a elevar la estructura completa. Como les decía, si notan, ve toda esa estructura, esa cercha blanca mide lo que es del ancho total de todo el estadio. Esa estructura que vemos ahí está a la espera de ser unida con esta cercha, que a su vez ya, como ven, por ejemplo, esa parte ya lleva su propia parte amarilla unida, así que supongo instalarán una igual arriba, en la parte de arriba, en donde unirán las dos piezas. Bueno, así es como trabaja la grúa. Está ahora mismo levantando una pieza. Y como lo prometido es deuda, voy a realizar el sorteo en vivo, voy a hacer la captura de pantalla. Entonces ahora mismo voy a cargar los comentarios que ustedes mismos dejaron. Vamos a ver. Antes que nada, agradecerle a todos los que participaron, muchos comentarios, muchas personas participando. Entonces, suerte, y aquí vamos con el sorteo en vivo. Aquí está el video. Hay 179 comentarios, vamos a elegir un ganador. Entonces, allá vamos. Y tenemos el ganador, Aiser Flores. Dejó un comentario que dice: "A la Madrid, sangre blanca corre por mis venas". Enhorabuena o felicitaciones a Aiser, que ha dejado su comentario. Aiser, si estás viendo este video, por favor, contacta conmigo. Voy a dejar en la descripción mi correo y mis redes sociales para que puedas enviarme un mensaje. Voy a dar una semana para intentar contactar con Aiser y que, bueno, y que me responda. Así que si en caso de que no lo contactara, pues haría el sorteo nuevamente. Solo recordarles que si no ganaron esta vez, no se desanimen. Voy a hacer más sorteos. Dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima.